Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ya estamos aquí arrancando y listos para destrozar la noticia. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas Muy noches. bien, Enrique, muy buenas noches. Oye, fíjate que se vino el clima frío y con bastante agua. Todo el día ha estado así. Sí, la verdad es que, bueno, si no todo el día, desde el mediodía, sí, digamos de las 2, 3 de la tarde empezó a chispear y después lluviecita, aire y frío, No ¿eh? ha parado. Desde anoche que salimos de la oficina, bueno, yo desde anoche que salí de acá, ya la temperatura la empecé a notar más baja, a diferencia del mediodía. Y Pero hoy al ahorita se ha mediodía a la mantenido. 1 de la tarde hacía un calor infernal y en 2 horas se bajó la temperatura Es terriblemente y correcto, ahorita sí. estaba lloviendo aquí en la zona de la Avenida Juárez, de La Paz, de la 31 Poniente. Me imagino que buena parte de la ciudad está con el mismo clima. Bueno, pues así están los climas aquí en Puebla, raros, pero además qué bueno que empiece a llover porque el campo tiene un retraso de lluvias Bueno, tú terrible. sabes de eso, tú Hay sabes de sí, eso. hombre, no, o sea, nos ha pegado este año muy, muy feo. Hay muchas cosechas que se han perdido y bueno, uno en pequeño, pero hay algunos que son cientos de hectáreas de sembradíos perdidos porque Por el retraso del agua, no el llegó. retraso de las Tú haces lluvias. un cálculo, es que esto del cambio climático nos ha pegado de tal forma que hoy por hoy, sí, tú calculas, antes era muy sencillo, sabías hasta las fechas. Siembras en Pero esta era fecha, casi no, cronométrico, sí, ¿no? no, o sea, sabías cuándo empezaba y todo, y no cambiaba. Ahora las variantes pueden tener de 2, 3 meses de retrasos, Como en lo estamos fin. viendo hoy. Y luego que ya no te llueve como esperabas. Este ha sido un mal año para el campo y así estamos con todo, sobre todo la gente que vive del campo, que son miles y miles de Oye, mexicanos. ¿sabes qué? A ver, voy a decir una idea en voz alta. Creo que valdría la pena que un día invitáramos, ¿sabes a quién? A Beto Jiménez Merino, que conoce bien de estos asuntos, Sí. porque sigue en boga el tema de este antídoto antigranizo en Volkswagen. Podría ilustrarnos un poco acerca de ese tema. Y también, oye, el retraso de las lluvias. El año pasado, para estas alturas, ya íbamos como por el fenómeno climatológico veintitantos, que paran por septiembre, octubre. O sea, íbamos a la mitad de la temporada de lluvias. Y ahorita estamos viendo apenas el día de hoy y escasamente 3 o 4 días. Tiene mucho que ver con el cambio climático realmente, o sea, global. Digo, te comento, pues al final yo ahí tengo un experto en casa Ah, tienes toda la y razón, sí es hemos platicado del cierto. tema para quienes no estén familiarizados, Sí es cierto. hay unas bombas antigranizo que se utilizan para, digamos, evadir que granice como tal. Así Son es. unas bombas que se lanzan al aire y esto evita que lo que caiga sea el granizo sobre una determinada zona. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Lo hace Volkswagen de México porque, bueno, pues ahí tienen en su explanada, no sé si 1000, 2000 o el El número de parque autos que vehicular sea, que produzcan, lo que lo están tienen ahí. produciendo, ahí lo tienen y entonces les pega. Pero, sorprendentemente, si hay un enojo y si hay una percepción de que eso está provocando que no llueva en los alrededores. Entonces, aquí alrededor de Volkswagen, gente de San Lorenzo Parece un poco Almecatla. como apocalíptico que puedas alterar, definir o interrumpir el proceso de lluvias. Exacto. Entonces, aquí en la zona de San Lorenzo Almecatla, de todos los alrededores de Volkswagen, hay gente que siembra. Y entonces están muy enojados porque no les ha llovido y argumentan que es el tema de las bombas antigranizo. Así es. Técnicamente, científicamente comprobado, lo que hace la bomba de granizo no es que evada las lluvias. Lo que provoca es que no caiga granizo. Pero el tema, y es un asunto con un porcentaje como menor al 50% de efectividad. Pero las lanzan, pues, para tratar de ver. Es como el puñal que pones en el piso, En en el la jardín arena, para que no te para que no llueva llueva, el día de ¿no? tu asado. El Exacto, asado de ¿no? tu O cumpleaños sea, dices, digo, la verdad es puta que, es, que madre. no, no es, no, no es. Pero en este caso sí tiene un tema científico, pero no es tan efectivo. Sí, o Ok. sea, es un asunto complicado. Pero, y te digo porque esto lo estuvimos platicando hace apenas unos días. Mira, ahí están el tema de las bombas antigranizo, Ah, lo esas estamos cosas. viendo, ¿sí? Y lo que sí evade un poco, con una efectividad menor al 50%, Se pusieron las pilas los chavos de mira, ahí producción, estamos mira. viéndolo, cómo Ahí está. funciona. Gracias.
Entonces, no te graniza. ¿No le pueden poner ahí los carritos al lado? Sin embargo, está comprobado que no provoca que no llueva. Si va a llover, va a llover. Va a llover. Lo que evitas es que caiga en forma de granizo. Las bolotas de hielo. Pero también el campesino que esté enojado dice, ni madre, a mí no me ha llovido y antes en esta Y fecha la culpa la llovía tiene y Volkswagen. la culpa la tiene Bueno, Volkswagen. entonces habrá que trabajar para persuadir pues las usos y costumbres de los campesinos Que, en esa digo, hay un región, enojo que natural, es muy pero te difícil. voy a decir algo. El asunto es que no solo no ha llovido a los alrededores de Sino Volkswagen, en todo el no ha llovido país, en todos lados. O país, sea, hay cara. un retraso en las lluvias. Esa es la realidad. Ahora, lo que sí está mal de Volkswagen es que no pongan estas mallas antigranizo, son como tipo malla sombra, ¿sí? Que no pongan cuando la inversión contra lo que tienen en autos. Sí, no tendría ningún problema. Muchas automotrices en el mundo las colocan y para lo que van en los coches no tendrían problemas. Es decir, es una especie como Una malla, una malla. sí, es más o menos como si fuera, para quienes no conozcan el malla sombra, como si fuera un mosquitero, tela de mosquitero, Sí. y entonces se ponen, Incluso más fino todavía, más creo. bien, pues lo ponen y evitas que te caiga el granizo. ¿Por qué no lo han hecho? No, o sea, no quiero pensar mal, pero se me hace que algún vivo en Volkswagen de México Dijo, nos ahorramos esa lana. no O. hizo business con las bombas y ahora quiere justificarlas. ¿Sí? Pues miren qué bronca metió a la planta, Por supuesto. porque ya generó enojo social, cosa que no había sucedido En desde mucho que tiempo. instalaron la planta En mucho. Volkswagen. Ahí está, mira. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ahí están todos los Pero carros. bueno. Él es el inventario Oye. de Volkswagen. Pero ahí está. O sea, bueno, pues aquí el clima nos está pegando. Otro Bueno, tema. Hoy ok. estuvo Tatiana Cloutier en Puebla. Hoy estuvo Tatiana, la tía Tatis, La como que le dicen en decidió redes. renunciar a la Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Gobernación, para ser diputada federal, Sí. o sea, hay dos versiones. Una que traía conflictos con la que será la Secretaría de Gobernación, con Con Olga Olga Sánchez Sánchez Cordero. Cordero, y que por eso dijo, mejor me voy a la diputación. Ella dice que es un tema personal, familiar, por atender a sus hijos y Oye, es que que. tiene hijos adolescentes, Sí. según entiendo, y vive, me parece que en el norte del país. Pero, ¿tú la viste preocupada en campaña? Estaba No, bueno, dedicada. se echó no 3, sino 6 meses en campaña. Y entonces de repente te acuerdas que tienes hijos, que tienes estos conflictos. Yo creo que sí hay algo de fondo, pero bueno, la verdad es que no tenía uno los Un poco datos curándose en suficientes. salud, dijo, está próximo a aparecer un libro sobre el poder de las mujeres en la política y lo escribimos a la limón, Olga Sánchez Cordero y yo. Así es. Es lo que dice ella, ¿no? Pero bueno, estuvo acá. La verdad es que no se lanzó fuerte en la defensa. Como cuando viene Jade Cole, que esa se ve que sí está hecha una con Barbosa. Sí. Sí, Tatiana dijo, sí, yo la verdad es que sí, yo lo ayudé, yo lo apoyé, vine a un cierre de campaña, pero no se ve desbordada en la defensa de Barbosa. Eso es un hecho. O sea, me parece que el tema de Barbosa está en los tribunales. Y es un tema que sabremos cómo se resuelve y que si no pasan cosas aquí en Puebla, en la relación próxima federación y próximo gobierno, en esa relación, digamos, Marta Erika y el López Obradorismo, si no pasa algo grave, la van a dejar correr y que decidan los tribunales. Pues como ya lo había anticipado López Obrador, nada más Así que va a la ser. gente se anda rasgando las vestiduras, tiempo al tiempo, ¿Y hay que qué? esperar. En Y que octubre, puede pasar noviembre cualquier sabremos. cosa en la resolución, eso es Exactamente. cierto, ¿eh? Sigue la moneda en el aire. Oye, nada más déjame decir algo. Hasta Rod Duque dice, hola amigos, a ver si hoy sí saludan. Hasta Rod, todos los días Pinche te Astarro, todos saludamos. los días te Todos los días. saludamos. Oiga, no se vaya porque vamos a tener una conversación con Álvaro Delgado, el reportero especializado en la cobertura de la vida interna del Partido Acción Nacional para la revista Proceso. ¿Por qué? Porque ayer levantó la mano Rafael para otra más, No, y además que otra está en su batalla más. apogeo. Está en su apogeo la elección para, digamos, el proceso para elegir al próximo presidente nacional del PAN, Así es. y en donde, pues, si alguien sabe cómo se comporta el PAN, ¿Cómo se comporta el panismo? el panismo, Los grupos. conoce digamos, las entrañas. Conoce a los liderazgos, cómo se comportan, cómo procesan Con estos magníficos temas. libros publicados. Este libro del Yunque, que fue el primero que publica Álvaro El Delgado en ejército este de Dios en tema, la tierra es muy buen es libro. magnífico y nos deja claro cómo se conformó ese PAN que hoy ya no existe, ¿eh?
El de hoy es un pan distinto. Se desdibujó completamente. Es un pan distinto. Ahí no existía Moreno Valle. No. Ahí no existía Anaya. Ahí no existía. O sea, eran las viejas. Los pragmáticos del PAN no estaban en el escenario. Pues vamos a marcarle, ¿no? Ya son las 8:15. A ver, porque Amadeo Guzmán dice, hablen de la fórmula Larios Moreno Valle. Mejor, Amadeo, vamos a esperar a hablar con Álvaro Delgado, que él de verdad conoce la vida interna del Partido Acción Nacional. Nos va a ayudar a entender pues cómo van a vivir este proceso. A ver, déjame marcarle ahorita. Te recordamos. Ay, Bonnie no me pagó el teléfono. Bueno, a ver, va. Ya, sí se podrá. ¿O te no, vas a... sí se puede. Lo que sucede es que hoy debieron pagarse los teléfonos en casa y el responsable era yo. No los has pagado. No, pero ahorita... ¿Puedes abarcar o no puedes? Sí, claro, sí. Mientras, bueno, está el otro tema, el de la... El segundo enfrentamiento de la captura del famoso comandante 30, ¿no? Bueno, ese es un tema del que vamos a platicar. También detuvieron ya, que ese es otro asunto. Si quieres, demarcamos del mío. Vamos a marcarle del mío. A ver, Aquí lo tengo. Dame un segundo y de una vez demarcamos a Álvaro Delgado. Que ahí está. ¿Ya lo tienes? Ahí vamos a ver. Álvaro, buenas noches. A ver, vamos a ponerlo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te habla Enrique Núñez, ya estamos aquí al aire, Fernando Maldonado y un servidor. Me da mucho gusto poder platicar contigo y poder hablar un poco con esa apertura y con ese conocimiento que tienes del PAN, que nos platiques un poco de lo que se vivirá en los próximos días respecto a la sucesión en la dirigencia nacional del PAN. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches al auditorio, estoy la orden en este tema que en el caso específico de Puebla pues cobra una relevancia mayor. De por sí es muy importante para el país, pero en el caso de Puebla pues claro que tiene una importancia mayúscula por el personaje que integra una de las fórmulas que van a contender por la presidencia nacional del PAN, que es obviamente Rafael Moreno Valle. Oye Álvaro, una pregunta. Estamos viendo, por lo que leemos a la distancia, al final tú conoces las vísceras del PAN, tú conoces las entrañas, pero estamos viendo claramente dos grupos: el panismo tradicional, el panismo de esa nomenclatura albiazul, que bueno, pues ya perfiló a Marco Cortés. Y por el otro lado, un grupo de gobernadores que perfilan a Héctor Larios y ahí en la fórmula Moreno Valle. Digamos, ¿ves un tema equilibrado o ves un tema con los dados cargados? En primer lugar, no hay panismo tradicional en el PAN. Nadie puede hablar de esa representación. No hay panismo tradicional, ni hay neopanismo. Hay panistas pragmáticos en por lo menos los dos bandos que se están perfilando para la disputa por la candidatura a la presidencia del PAN. No sabemos todavía si habrá otros contendientes, y ni siquiera está claro cuál es la fórmula y la planilla que van a encabezar las dos fórmulas hasta ahora perfiladas. Y me refiero a lo siguiente. Marco Cortés efectivamente es uno de los contendientes, pero ni siquiera ha definido quién va a ser su compañero para la Secretaría General, a diferencia de la fórmula encabezada por el senador todavía Héctor Larios, que lleva a Rafael Moreno Valle como candidato a secretario general del PAN. Falta que se completen las planillas de estas dos fórmulas, primero. Luego, es probable que se inscriban otros contendientes, porque muchos han manifestado esa intención. Uno de ellos es el exgobernador de Baja California, el primer gobernador panista del país, Ernesto Rufo Appel. Otro es otro exgobernador, el exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia,
y puede haber más, o sencillamente serán estas dos fórmulas las que contiendan por la presidencia. Pero nadie puede decir que asume, que representa al panismo tradicional. Ese ya no existe. Existe hoy en el PAN un conjunto de grupos que en realidad no representan lo que ha sido el panismo en el país. Es una amalgama de grupos con una lógica de poder nada más. Es, sin embargo, muy relevante, muy digno de llamar la atención la fórmula que a la que pertenece el gobernador, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, porque va junto con un militante de el Yunque, que en Puebla Moreno Valle apartó claramente. Oye, ¿cómo le habrán hecho para convencerlo? ¿Cómo se metió? ¿Cuál es tu lectura? Sobre todo por lo que representa Moreno Valle en cuanto a lo que mucho se habla, que si tiene mucha estructura, que si tiene mucho dinero. ¿Te da más de lo que te quita o al revés? Mira, si tuviera tanta fuerza Moreno Valle, hubiera sido el que encabezara la fórmula por la candidatura a la presidencia del PAN. No la tiene, tan es así que va como candidato a secretario general. Él había intentado, desde el año pasado en particular, ser candidato presidencial. Era evidente que no le alcanzaba. Ahora, solamente pospuso su aspiración presidencial, y uno de los vehículos para alcanzarla en el 2024 era, en primer lugar, ser presidente del PAN. Por sí mismo no era posible que le alcanzara esa posición, y ahora hace alianza con Héctor Larios para ser el segundo de este senador saliente. ¿Qué tanta estructura tiene y qué tanto dinero tiene? Lo segundo, sin duda, se da por descontado. Tiene muchísimo dinero. ¿Tiene estructura? Pues tiene menos de la que él dice tener. En realidad, Moreno Valle habla más de lo que en realidad posee. Tiene efectivamente influencia en algunos estados, y algunos de los, que fueron candidatos en la elección del 1 de julio, obedecen a él. Algunos ganaron, otros no, pero no tiene la fuerza suficiente para ser el candidato a la presidencia del PAN. Va como secretario general precisamente como reflejo de esa fuerza. Oye, Álvaro, tú que conoces, digamos, la conformación, el organigrama, el peso que tiene cada posición en el PAN, ¿cuánto vale ser secretario general del PAN nacional? Vale mucho en la medida en la que quieres hacer valer esa posición. La Secretaría General del PAN es la que opera realmente en el país, y desde esa posición, en caso de que Moreno Valle pudiera ganar, sería un secretario general muy poderoso. Los secretarios generales en el PAN suelen actuar con menos protagonismo que los presidentes, pero tienen una relevancia importante porque finalmente son los que establecen las relaciones con los comités estatales, con muchos liderazgos que, aunque no estén en la estructura, pues tienen relevancia entre la militancia. Yo creo que ese es el cálculo que está haciendo Moreno Valle para poder adquirir una fuerza nacional que por sí mismo no podía hacerlo para presidente, y en ese sentido creo que está su cálculo político. De ganar, la gestión de Moreno Valle y de Héctor Larios como presidente llegaría solamente hasta la elección intermedia del 2021, y a partir de lo que Moreno Valle, de ganar, podría construir hasta el 2021, implicaría claramente fortalecer su proyecto hacia el
2024, que es la candidatura presidencial, que no logró, siendo como él quería también, coordinador parlamentario en el Senado. Álvaro, buenas noches, te saluda Fernando Maldonado. Oye, para que eso suceda, primero tiene que ganar, y para ganar tiene que haber una percepción. Tú que tienes interlocución con los grupos en la vida interna panista, ¿cómo te retratan o cómo retratan a Moreno Valle en estos momentos? Mira, en primer lugar, hasta antes del día de ayer que se da el anuncio de la fórmula de Héctor Larios y Moreno Valle, el candidato oficial, que lo sigue siendo, es Marco Cortés, que es el candidato también de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya y su grupo tienen todavía una estructura muy importante y una influencia muy importante en el PAN nacional. Controlan comités estatales, controlan el Consejo Nacional, controlan la Comisión Permanente del Consejo Nacional, controlan el CEN. Sí, nada más que el propio fracaso en la elección del 1 de julio de este grupo los erosionó de manera muy importante. A mí me llama mucho la atención el hecho de que después de lo que pasó el sábado, cuando Cepeda asume la coordinación de los senadores del PAN, el candidato oficial del grupo de Anaya, Marco Cortés, el día de ayer emite un tuit muy significativo en el sentido de que si él llega a ganar la presidencia del PAN, va a revisar la designación de las coordinaciones. No tanto la de la Cámara de Diputados, que es de Juan Carlos Romero Hicks, el ex gobernador guanajuatense, sino de manera particular de Damián Cepeda, el presidente todavía en funciones, que ha sido designado por alguien a quien él puso como coordinador parlamentario. Primero. Punto número dos. El día de ayer sí se modifica de manera muy importante la contienda que habrá, porque si bien la presentación de la fórmula Héctor Larios, Moreno Valle, rivaliza claramente con el candidato oficial, hay una cuestión que sí es muy importante resaltar. El hecho de que haya 9 gobernadores en funciones y electos, sí representa un dato que va en contra del candidato oficial, porque los gobernadores del PAN, como los gobernadores del PRI, sí gravitan a la hora de la operación electoral, de manera tan particular en un padrón tan vulnerable, convertido en manadas clientelares, y en ese sentido la contienda se perfila de una manera muy cruenta entre estas dos facciones. Va a haber mucho dinero, y como el padrón panista está integrado de manera clientelar, pues naturalmente las clientelas de los grupos van a operar en función del dinero que les den. Por eso decía yo al principio que en efecto Moreno Valle podrá no tener mucha estructura en el país, pero sí tiene mucho dinero que a la hora de la elección, con dinero sin duda va a gravitar de manera muy relevante. Y eso hace que la fórmula Larios Moreno Valle tenga hoy serias posibilidades de ganar la presidencia y la secretaría del Partido Acción Nacional. Oye, Álvaro, tú que conoces también este partido y que prácticamente hiciste una radiografía en tu primer libro cuando hablaste del Yunque, ¿qué tiene que ver ese PAN del que hablaste, del que escribiste por primera ocasión, con el PAN de hoy? El PAN ha ido sufriendo un deterioro acelerado, paulatino, una corrupción que hoy admiten sus más prominentes dirigentes. Simplemente en términos electorales ha habido un desplome
del año 2000, cuando llega el PAN por primera vez a la presidencia de la República, a la fecha. Pongo cifras. En el 2000, Vicente Fox gana con el 42% de los votos. En el 2006, Calderón oficialmente gana la presidencia con el 35% de los votos. En el 2012, Josefina Vázquez Mota conquista el 25% de los votos, quedando en tercer lugar. Y en el 2018, Ricardo Anaya, como candidato solamente del PAN, logra solamente el 17%. Hay un desplome consistente del 2000 a la fecha que se refleja también a nivel de los estados. El PAN corre el riesgo de convertirse en un partido de menos de un dígito, un fenómeno muy parecido a lo que le pasó a otros partidos del mismo corte demócrata cristiano en América Latina. El COPEI, para no ir más lejos, en Venezuela, que de ser un partido hegemónico pasó a ser un partido plenamente testimonial hasta su extinción. Esto es lo que le está pasando al Partido Acción Nacional, y una de las causas de esa de ese deterioro tan acelerado, de esa corrupción tan acelerada, no es solamente el ejercicio de gobierno, sino la disputa interna, la falta de institucionalización interna entre los panistas. Todos hemos visto cómo se ha ido deteriorando esta convivencia interna del PAN, al punto de que hoy ya todo el mundo habla de que el PAN está en agonía, con riesgo muy claro de morir en los siguientes años. Mire, perdón que me extienda, pero por ejemplo, el próximo año hay elecciones en el primer estado que ganó el PAN, en Baja California. Y allá, en ese estado, el PAN está en una desventaja de 3-1 ante Morena. López Obrador ganó con el 63%. Anaya ganó solamente el 18%. Morena ganó 6 de las 8 diputaciones federales y las 2 senadurías por mayoría. Y hoy, cualquier candidato que postule Morena, en Baja California, gana. Ese es, digamos, el drama que hoy vive el Partido Acción Nacional, y sin unidad, como la que no hay hoy en el PAN, pues lo único que puede configurarse es un partido que va a seguir desplomándose en el aprecio de los ciudadanos. Álvaro, y resulta una pena, porque finalmente Acción Nacional, en el contexto coyuntural que vivimos, se veía como quizás la única fuerza capaz de hacer el contrapeso natural frente a Morena, que hoy evidentemente domina la escena nacional. Por supuesto, eso es parte del problema que tiene hoy el PAN. El PAN, a pesar de todo, sigue siendo la segunda fuerza política en el país. Lo va a ser en la Cámara de Diputados, lo va a ser en el Senado, lo va a ser inclusive en el número de gubernaturas que tiene en el país, particularmente gubernaturas de los estados más de estados grandes, a diferencia del PRI, que va también en una caída brutal. El problema es que la derrota del 1 de julio le pegó a todos los grupos, pero todos los grupos no han sido capaces de entender que la única posibilidad que tienen, no solamente de sobrevivir, sino de convertirse en un auténtico contrapeso al gobierno de López Obrador y a la hegemonía de Morena, pues es la unidad. Y no han sido capaces, sin embargo, de asumir una posición que creo que sería la más inteligente. Después de la elección, yo tuve oportunidad de platicar con varios panistas muy prominentes, que más que darme respuestas me pedían mi visión sobre lo que debería ser el PAN. Yo lo que decía, y hoy lo ratifico, es que precisamente la derrota del 1 de julio era de tal magnitud que no le pegaba solamente a Ricardo Anaya y a su grupo como el candidato presidencial y como los conductores del PAN en la elección, sino le pegaba a todos, y que si querían asumir una posición realmente de contrapeso a la aplastante victoria de Morena y de López Obrador,
pues requería un ejercicio, sí, de autocrítica, pero fundamentalmente de acuerdo interno para poder cohesionarse y entonces sí, como partido, como grupos parlamentarios, como gobernadores, hacerle frente a López Obrador y a Morena. Y lo que ha pasado es que esta desunión ha prevalecido. Hoy los gobernadores del PAN quieren ser los interlocutores únicos del gobierno de López Obrador y tratar de imponer, como lo vimos el día de ayer, a una fórmula encabezada por un exgobernador como Moreno Valle y como un personaje muy menor como es Héctor Labios, para apoderarse ellos de la dirigencia y, claro, obtener lo que todavía representa el Partido Acción Nacional. En esa ruta, gane quien gane, van a llegar absolutamente debilitados, y eso tampoco es bueno para el PAN, pero menos lo es para el país. Sin duda. Oye, Álvaro, para terminar esta entrevista te quiero preguntar, ¿cuál es la, aprovechando que estamos platicando contigo, que tú platicas con muchos reporteros de la capital del país, con muchos personajes? No, yo platico con, no, con los reporteros, no, yo reporteo, ¿no? Con los, pero con te los encuentras, se encuentran, escuchas lo que se dice por ahí, con los actores políticos de México. Ah, con los actores, sí. Oye, yo sí, de ellos te quiero preguntar, ¿cuál es la percepción de lo que está en juego en Puebla respecto a la impugnación de la gubernatura? Mira, hoy hay muchas especulaciones. Ayer mismo me decía un padre, la elección ya se anuló. No, yo creo que cualquier cosa que se diga hoy no tiene ningún fundamento. Si tuviéramos un tribunal electoral absolutamente imparcial, entonces podríamos pensar que va a valorar las evidencias de prácticas de defraudación o prácticas ilegales y las va a sancionar, o si no las hubo, pues obviamente va a actuar conforme a derecho y no va a anularla. Pero tenemos un tribunal electoral faccioso. Y en las manos de ese tribunal electoral faccioso está la determinación. Va a depender de lo que sus dueños, los dueños de cada uno de los magistrados, decidan. Y hoy ese tribunal electoral mayoritariamente está integrado por magistrados que obedecen al PRI y parcialmente al PAN. Entonces, hay muchas especulaciones. Yo no sé qué vaya a pasar, pero si hay una nulidad de la elección, claramente Moreno Valle está políticamente liquidado. Si la Tribunal Electoral Federal ratifica la victoria de Erika Alonso, la esposa de Moreno Valle, pues lógicamente Moreno Valle va a tener no solamente una plataforma política con su mujer como gobernadora, sino una fuente de recursos como los ha tenido desde el 2010. Yo de verdad no le entro a la especulación, porque muchas veces, como tú decías, aludiendo a colegas, muchas veces estos colegas son correas de transmisión. Yo prefiero mejor mantener una actitud de recelo ante la autoridad que va a definir el destino de Puebla. Hay quienes apuestan a que habrá una nulidad de la elección. Yo no estaré tan seguro de eso. Pues Álvaro, como siempre, agradecerte tu apertura, es muy interesante platicar contigo, y bueno, ojalá que un día de estos nos acompañes aquí en el estudio, pero por lo pronto, bueno, pues mandarte un abrazo, y creo que ha sido pues muy ilustrativo el escuchar todo lo que nos comentas, sobre todo con los conocimientos que tú tienes de cómo se mueven ahí los hilos al interior del PAN. Pues mira, yo creo que lo importante es que aquí va a haber, ahora sí, como dicen por ahí los cronistas de Vox, particularmente Julio César Chávez, en esta faceta, hay tiro. La disputa al interior del PAN
va a ser cruenta. Y también, citando a Paco Ignacio Taibo II, no habrá filar, se dice. Es bueno eso. Gracias, Álvaro. Mi querido Álvaro, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Gracias. No, bueno, pues ya escucharon ustedes a un hombre que, sin duda, si alguien conoce el tema de lo que pasa al interior del PAN allá en México, pues es Álvaro Delgado, porque hablo desde el punto de vista de periodistas, ¿sí? Porque los ha perseguido, los ha seguido, los ha descrito, ha hecho, pues, prácticamente un... Si alguien ha reporteado la vida interna del, ¿sí?, PAN, es él. Sí, habrá otros también especialistas en el tema, pero creo que Álvaro es una referencia obligada. Además, es un periodista serio, es un periodista que difícilmente, como ya le decías, ¿no? O sea, él prefiere pintar su raya. Digo, sí, se lleva con los demás reporteros, ni modo que no hable con ninguno, pero al final como que dice, no, a ver, ellos son ellos habemos y yo soy clases, yo. Habemos, ¿sí?, clases. ¿No? Y sí, está bien, o sea, y Álvaro es un tipo respetado en el medio. Y que, bueno, habrá quien no le guste, porque también a veces es muy duro, a veces es un periodista que te pega donde te duele como político, pero la verdad es que, pues, ya escucharon ustedes su opinión. El interesante escuchar que esta fórmula, sobre todo el respaldo que hoy tienen de los gobernadores, le da una fuerza importante. Está el otro grupo donde está ahí Marco Cortés. Él dice, habrá que esperar a ver si no se suman algunos otros más. Yo lo veo complicado, salvo que, digamos, sacrificaran la candidatura de Marco. La de los gobernadores ya está marcada. Pues sí, lo manifestaron claramente el día de ayer. Esa fueron y dieron todo su respaldo a Héctor Larios. Ahí, porque hay quien dice, oye, pero qué necesidad de llevar, tú lo platicabas, qué necesidad de llevar ahí a Moreno Valle. No, yo creo que sí hay necesidad, porque como bien lo dice Álvaro, es un personaje que te trae dinero, que te trae un poco de estructura. Y definió muy bien a Héctor Larios, dice, es un personaje muy menor. Es que ese es un tema, lo puede rebasar fácilmente. Bueno, lo acabamos de ver, ayer después de haber hecho el anuncio, hace un carrusel de medios, en televisoras, en estaciones de radio, hoy hay dos columnas que hablan bien de esa fórmula, cuando claramente sabemos que ahí están construyendo la percepción de una fórmula ganadora. Sí, o sea, ¿por qué no se habla nada más de Héctor Larios? ¿Por qué se habla de Héctor Larios y de Moreno Valle? Porque detrás de Moreno Valle hay una operación de medios importante. Sí, claro. Sí, hay mucho dinero de por medio, hay muchos espacios, si no comprados, para no, digamos, porque no tienen tengo, afinidad. Porque digamos, no tengo la foto del momento de la entrega. Pero digamos, pero que tienen afinidad. Sí, claro. Y bueno, y además ahí se ve el trabajo de un hombre que es un tipo profesional del tema, con muchas relaciones, con mucha experiencia, como es Max Cortázar, y en donde, ahora que veíamos dos columnas, Milenio y Reforma, ¿no? Y Reforma, sí. Milenio y Reforma, que hagan de cuenta que se las dictó el mismo. No hagan de cuenta, quítanle la hagan de cuenta. Y entonces, ya me imagino la cara del columnista. El editor de cada una de las del secciones. Editor, que de repente dice, a huevo, sacamos ese tema, porque, ¿qué dice la columna? Mira, a ver, es más, se los voy a mandar a los muchachos porque hasta le tomé captura de pantalla. A ver si te hacen caso. Me llamó mucho la atención. Es que dicen casi lo mismo, y entonces me imagino que el director editorial esta mañana le dijo a su editor de la columna de Trascendidos, oye, cabrón, ¿por qué el otro periódico salió igual que nosotros? Ese no la chingues. Eso sí. Dicen exactamente lo mismo, dicen la fórmula ganadora o la fórmula imbatible o difícil de ganar. La llamada fue la misma. Los invencibles son Batman y Robin o no lo sé. Ahorita van a ver si lo pueden poner, muchachos, para que lo leamos así como lo dice. Esto es Milenio, ¿verdad? Ajá. Dice la reunión, etcétera, etcétera. Dice la fórmula que hoy luce difícil de remontar, Héctor Larios a la presidencia y Rafael Moreno Valle a la secretaría general. Esto es lo que dice Milenio. Milenio en sus trascendidos, esta columna que tiene. Ahora vayamos a Templo Mayor. De aquí. Templo Mayor, que es lo mismo, los trascendidos de Reforma. Es exactamente lo mismo. A ver, ahí la tienen, muchachos, nada más que se hacen. Ahorita que la puedan poner. Pero ¿sabes? Digo, ¿para qué? Para evidenciar que hay una estrategia mediática. No, bueno, y ahí está, detrás de todo esto, ganadora. Pues está la mano de Max Cortázar. A ver, ahí está. O sea, es un tipo que conoce, que se escuate de también, ellos. Tal y tal, y que no sé qué. Ayer se formó un frente difícil de vencer. Héctor Larios y Rafael Moreno. Puta, suena parecido. Los dos editores se han de haber leído mutuamente y han de haber dicho, trágame ¿Qué, tierra, qué cabrón. Cabrón, o sea, güey. Pero ahí te voy a decir una cosa. La verdad es que quien filtra, ¿sí?
sí tiene que decir, o sea, oye, fíjate que pasó esto. Sí. A ti te pueden decir, digo, a todos nosotros nos Oye, pero es hablan. nada, Oye, te tengo un buen dato. pero escríbelo como cosa tuya, ¿no? Es nada Sí. más tuyo. Nada más tuyo. Sí, pero dice, te tengo un buen dato. Manéjalo como tú quieras, pero te tengo un buen dato. Y ellos te lo platican. Sí. Pero si te dicen, oye, pero este buen dato se lo voy a pasar a A todos. fulano y fulano, y dices, oye, a ver, No, pues, ¿cuál espérame. buen Pues, dato, cabrón? Pues, si parece, sí. O sea, para eso pero mando un sí boletín, lo cabrón. repartió como tarjetas de Sí, para presentación. eso mando un boletín y Pero dos vemos. de las No, columnas pinche de trascendidas quemada, cabrón. más leídas en este país llevan el mismo dato, Pinche casi que. con la misma No, nomás redacción. faltó que el Universal entrara, cabrón, ¿sí? Me ocupé de leer las demás y no, nada más No, son bueno, pues estas los que dos. le hicieron caso, a lo mejor los editores un poco con más colmillo dijeron, ay, pinche No, esta Max, ya ya no sé se la que la me estás compra. queriendo Vaya, ver. ni el Ahora, el otro hace su Excelsior, que es chamba, en ¿eh? donde escribe un artículo a la semana, ni el Excelsior se la Claro. compró. Ahora, Max hace su chamba, nada No, más que si sí, la avisa, la culpa es no, la del no, editor, no, pero se la además si compró. avísales, oye, se la voy a pasar a todos. ¿Sí? Bueno, pues ahí está, para que vean, ¿no? Ahora, No es ficción. cuando te pasan un dato, lo importante es, a ver, dime el dato, cabrón, ¿sí? No me No, no, editorialices. no, nada más dame el dato A mí nada concreto, más el dato dame el duro. dato, Y ya cabrón, yo ¿sí? hago la Porque el que interpretación. ya le da el sentido, eso sí ya dictaste columna. Pues sí, Y ahí sí cabrón. muy güey el editor que se deja que le dicten columnas. ¿Qué hay en donde sucede, No, pues ya lo vimos, y estamos hablando de dos de las cuatro o cinco editoriales o trascendidos de medios más importantes de este Pues país. sí, oye, ¿me dejas leer algunos A mensajes? ver. Es que leí uno muy simpático del Capi. A ver, ahí te va. Dice, saludos mis amigos, como siempre, acá en casita viéndolos, su amigo el Capi después de empiernarse. Che, Ay, sí. Ha de haber Capi. hecho alguna semita de ¿Qué le pierna. pusiste a la semita, Capi? No hagas Ay, eso. Capi. Oye, que anda inaugurando su lugar. Sí, ya lo amplió. Ahí está. Él está en la 25. Si usted quiere una buena semita de esas como para ver el fútbol o quiere comida corrida, también tiene varias cosas muy Pero las buenas. semitas son la Las verdad, la semitas, neta. ahí, él está en la 25. En la 25 Sur, entre Reforma y la 2 Y Poniente. la 2. ¿Sí? Entonces, ahí está las semitas, el Capi, casi enfrente del Oxxo, prácticamente llegando a la esquina de Reforma. Ahí vayan y visítenlo, y la verdad está muy buena sus A Sharon semitas, Aval le las pareció prepara muy adecuado que buenísimas. entrevistáramos a Álvaro Delgado, dice experiencia reconocida. No, bueno, pues es un periodista digamos, De primera de línea. primera línea, allá en México, y bueno, pues uno de los estelares investigadores de la revista Proceso, un referente Sin duda. en la investigación periodística, pero también en la fuente particular que es el Partido Acción Nacional. Oye, Lili Cooper dice, buenas noches, vivo en Tenextepec y veo que hay modificaciones al Cerro del Tenso, como si estuviera fraccionándose. Ay, cabrón. Tenextepec es Hacia hacia Tehuacán. Tehuacán. Hacia Tehuacán. Buenas noches, señores periodistas. Un gusto verlos cada noche en su programa, dice Peter Lemos. Gracias, Gracias, Peter. Peter. Siempre nos ve él. Peter. Bueno, Peter, es que se escribe Es que eres Peter. como Peter, español. es que no, es que yo hablo Peter. como Andrés Manuel cuando dice Donald Trump. Por eso digo que hablas como español. Que dice que Donald dicen Trump. que dicen Chrysler. Ándale, Chrysler. O cuando en lugar de decir Honda dicen Honda. Onda o Honda. dicen casete. O Así casete. estás tú. Sí, Peter. Tengo muy buenos amigos Gracias, españoles, no Peter se vayan Lemus. a molestar. Ben Metro Yo aquí Alonso, le buen traduzco al Fer. análisis. Rolix Jordán, tanto el PRI como el PAN tienen que renovarse o morir y esperar que Morena no cumpla sus promesas. Pues están en esa disyuntiva de renovarse. El problema es cómo te renuevas si los que están detrás de todo esto quieren seguir vigentes. O sea, el PAN, ¿cómo se podría renovar si Anaya, Moreno Valle, Héctor Larios y toda esa bola de políticos un día decidieran que ya, o sea, digamos, hicieran un análisis y dijeran, ya tenemos nuestros bolsillos más que repletos, ¿sí? Nos vamos a nuestras casas y que vengan los Las nuevas jóvenes a generaciones. Es más, reinventar este vamos a partido. alentarlas, Es vamos a más, financiarlas, claro, a que digan, becarlos. a ver, de mis pinche 1,000 millones que tengo, Vamos a hacer una fundación, les dejo aquí un hombre. cachito para que con Y eso que estudien ciencia reinventen a su política, partido. que conozcan los orígenes de un partido y No tal es y tal. así, ya Pero lo les vale madre, vimos. todo lo quieren Oye, nada más a Héctor Larios es un ellos. exgobernador, Moreno Valle un exgobernador, o Pues sea, pues sí. todos quieren seguir viviendo y nos quieren seguir jodiendo al prójimo. Oye, Lo está. mismo el PRI, ¿eh? O sea, Ah, sí, pero lo mismo igualitititos, sucede en uno todos los para tal, partidos, pa, tal. salvo en Morena. No quiere decir que esté defendiendo a Morena, No, sino porque que es muy joven está el nuevo el partido. Tiene partido, 3 o 4 años. que ni partido es. No, todavía, Sí, todavía o no. sea, al final es más bien una religión
digamos, es un movimiento religioso que cree ciegamente en un hombre que es el que logró conquistar a todo un país. Oye, yo voté por él. No, está bien, pues te conquistó. Pues sí. Sí, y te conquistó, y entonces al final él logró su cometido. Pues sí. Y hay de aquel que lo censure. O sea, él tenía un objetivo. A ver, si el señor comete errores, pues hay que decirlo. Ah, eso ya será después. Pero en el momento de que llega la elección, la gente creyó en él y es su plus. Sí, claro. Cosa que ninguno de los otros partidos hoy tiene. ¿Por qué? Porque desgastaron. No tuvieron esa capacidad. Claro. Ahora, el reto de López Obrador es que no, en 3 años, en 5, en 2, estemos tan desencantados de su movimiento o partido como estamos de los otros. Pues ¿sí? Sí. Oye, ese es el tema. Dice hoy. René Lazar, saludos a los dos. Y Gina Villegas, gracias, René, un abrazo. Bien chingón, la verdad. Dice. Ay, no saben el alacrán. Y pone un alacrán. No saben el alacrán que se van a echar al pecho por pandejos. Ah, por se haber llevado a Moreno Valle. A Moreno Valle. Pues ya lo hicieron en 2010. Ahora, pero déjame decirte algo muy importante. Yo creo que el grupo de gobernadores hizo un análisis y dijeron de que se vaya para el otro lado, a que se quede de este, mejor lo tenemos acá, porque como ya lo dijo Álvaro, varo trae, o sea, trae varo y harto. Sí. Y aparte de su estructura y todo eso, no tienes al enemigo enfrente. Hay que recordar que él operó para en su momento para que ganara Madero, luego para que ganara Anaya, incluso con espionaje telefónico, o sea... Con la alteración del padrón. Alteración del padrón. Y la modificación, o sea, del padrón se le deben a él. Es decir, oye, ¿quieres al mapache mayor? ¿Lo ¿De tu quieres lado? Fuera, como, fuera o dentro? Como aliado. No, pues como aliado. Aquí que pues esté. Oye, ¿qué hay que darle a la secretaria general? Dásela, ¿sabes qué? Porque si no, corremos el riesgo que se va del otro lado y entonces le va a dar la fuerza a Marco Cortés. Mejor de este lado. Ya después vemos qué hacemos con él. Lo que sí coincido con el mensaje que nos envían, ¿quién fue? Patricia... Gina Villegas. Gina Villegas. Lo que coincido plenamente es que lo están menospreciando. O sea, una vez que lo tengas dentro, puta, o sea, es un destroyer, es un hooligan, es un tipo que no tiene escrúpulos y que, por supuesto, que si tiene la oportunidad, va a darle una puñalada por la espalda a Héctor Larios y sin un problema busca hacerse de la dirigencia pues nacional. Como ya ves que nos consta que no cumple la palabra. Oye, no, okay, va, dice, a ver, René Lazar, que nos saludó al programa, ya recibió un saludo de Amadeo Guzmán, dice, saludos a mi maestro de Derecho Electoral, René Lazar. Ahí está. Ah, mira. Pues, Poncho PM dice, no te voy a leer, Poncho. ¿Por qué es tan corriente tu comentario que no tiene lugar? Si no te gusta lo que estamos diciendo, comentando, entrevistando, pues es sencillito. Pásate a la página donde tienen 200 seguidores. Pues sí, cabrón. O sea, ahora facilito, sí que vete para allá. Te estás tardando, como dijera Zaragoza. Llegar a sumar. Oye, O sea, sí dijo. Eso no lo dijo Zaragoza. No, sí lo dijo, nada más que ni moques, parece que son los libros de historia. ¿Sí? Vayas a chingar a su madre, general, no podemos decir eso. Sí, entonces dijo, pónganle lo que quieran, pero... pero para allá. Pero para allá, cabrón, claro. Ahí está incluso el monumento, ahí está señalando, ahora sí, al que no le guste. Ay, güey, ahora somos historiadores. Pues, claro. Oye, es que me fue la idea. Ya platica el tema del comandante 30. No, bueno, un tema... Ese está ahí. Hay dos temas. Uno es el del comandante 30 y otro es la detención de estos infelices ladrones que privaron de la vida a un joven en... Ah, sí, sí, platicamos de eso primero si quieres. Ajá. Tú te sabes los apellidos, la verdad es que Castañe, este jovencito que vino a Puebla, vino aquí con su novia. Estaba de fin de semana, de periodo de asueto, en el último tramo de su periodo vacacional. Tenía que irse a estudiar al TEC de Monterrey. Tenía un tío que vivía acá, estaba con su novia, fue al cine, y en el cine, esto lo comentamos porque la percepción, incluso la mía, mi hipótesis, era que no había sido un asalto. Yo coincidí con ese criterio. Sí, yo pensé que no, que había sido un tema quizá de una venganza, sea política, empresarial, lo que sea, en contra de algún familiar y que se habían, desquitado con este joven y le habían privado de la vida. Esa era mi teoría, ¿no? Pero
La realidad es que el video es muy claro. Tuvimos Fernando y yo la oportunidad de verlo hace un par de horas, Así de es. ver los videos, y no hay duda. Sí fue un asalto de este joven ahí en las escaleras del Hotel Camino Real en la madrugada. Entonces, los asaltantes lo habían visto desde desde el cine. Ahí se ven algunas fotografías en el centro comercial Angelópolis. Ahí se ve cómo están y cómo están los que posteriormente lo asaltan. Se van de ahí, lo siguen, llegan a las afueras del hotel y ahí del Hotel Camino Real. Y cuando le dicen que se quite un reloj, un Rolex Un que Rolex que traía, traía. cuando le dicen que se lo quite, él por impulso, por reacción, por lo que sea, se va a E intenta levantar. levantarse. Y cuando se levanta, le dan El el tiro, sujeto le mete el que digo, balazo. lamentablemente entra digamos, Por la por barbilla, la ¿no? barbilla y prácticamente, digo, Ahí le quita la vida. sí, cae muerto al El instante. asunto es que cuando la investigación se hace bien, porque lo que consiguen es, desde luego, la captura, los videos del hotel. La Los captura del de las cine, placas, desde el lo cine. siguen, o sea, trazan la ruta desde que están en el cine en Angelópolis, se trasladan al hotel, cuando los asaltantes y luego asesinos se van a la Ciudad de Gracias a México, todas las cámaras de cruzan las seguridad que casetas de existen. peaje, entran a la Ciudad de México y los ubican atrás de la villa, en es Gustavo Amadero, me parece la Porque dirección. afortunadamente había número de placas. Había número de Y placas. gracias a esto se logra, en 2 horas, poco más de 2 horas, hay el dato correcto, Ahí está el auto ahí está el que auto, utilizaron. hay el dato de que ingresan a la Ciudad de México 2 horas después. Es Incluso que este decir, auto. son asaltantes que vienen de México, dan Exacto. un golpe y se van. Porque una de las cosas que comentábamos es cómo que un par de asaltantes, que después se convierten en asesinos, perpetran un atraco violento a las afueras de un hotel tan concurrido como el Camino Real, en una avenida tan transitada como la Atlixcayo. La explicación es sencilla, porque estos güeyes no son de aquí. No, ellos dicen, vamos, y cuando vieron que entraba al hotel, ahí es en donde lo abordan, y dicen, y está fácil, tenemos la salida abierta hacia México, toman camino por periférico, Se incorporan a la autopista y se y van. se van. Pero como estaban las placas, le dan un muy buen seguimiento. Esto lo hacen investigadores de la Policía Metropolitana, de la De la Fiscalía Fiscalía. Metropolitana, y logran, después de un tiempo. Dicen que tuvieron 3 oportunidades para lograr detenerlo hasta que logran, porque no tenían el nombre de la persona, pero sí tenían las características. Y este personaje, Luis Javier N., hoy detenido. Este fue el que accionó el arma, Y al otro lo porque el otro va tienen, en el auto. sí, al otro no lo tienen todavía detenido, pero va a caer, ¿eh? Pues no va a tardar mucho en caer, Va a pero bueno, caer. por lo menos ya está. No, desde luego no consuela el dolor de la No, familia no, no, no. y tampoco es un consuelo que un imbécil como estos que aparece en pantalla asalte a cualquiera de nosotros en cualquier punto de la No, no, ciudad. no, o sea, pues al final vienen, o sea, de repente te ven Pero con un reloj que te llame la atención, con un algún, sí, coche, dicen, vamos sobre pues este, sí. y con las manos en la cintura le dan un tiro, lo matan. Pues este tipo, pues ojalá que se quede 30, 40 años en la cárcel o de preferencia hasta que se muera, Pues ¿no? sí, ¿Sí? exactamente. O sea, desafortunadamente, pues hay muchos casos que se quedan impunes, pero y hay que recalcarlo, se le dio el seguimiento y se logró El la seguimiento detención de adecuado. uno de los dos. No tardará en caer el otro. Ahora solamente falta que integren adecuadamente la carpeta de investigación para que un juez de control no lo vaya a dejar salir. Y por último les platicamos del otro tema, de lo que sucedió allá en San Miguel Espejo, en la detención de estos sujetos que formaban parte del cártel, o llamado así, Cártel Puebla Segura. Digo, imagínate que o sea, Hijos de la o chingada, sea, perdón, Puebla pero pues Segura, oye, cabrón, hijo, ¿sí? no puede ser. Pero bueno, digamos que los detalles del operativo ya se conocen, ¿no? Cómo ellos llegaron, cuánto tiempo de antelación, cómo lograron infiltrar y cómo lograron pasar los cordones de seguridad que tenía este tipo, el comandante 30, con halcones en todo un círculo, 2 círculos tenía de seguridad, hasta que lograron llegar a donde se encontraba él junto con su grupo de escoltas, que estaba a punto de escoltar a la última pipa de las muchas que salieron esa noche con gas.
Más de 30 pipas cargadas. Más de 30 con pipas combustible cargadas. robado, con gas LP robado. Y él va a salir con las últimas, pero ya lo tenían identificado y ahí le caen. Y de ahí, como digamos que mueren 8 en total, ¿no? Así es. 7 más el líder, y algunos escapan. Pero como ya tenían identificados sus movimientos, los fueron a esperar al lugar en donde ellos viven, ¿sí? Entonces, o en donde se reunían, que eran un conjunto que mira, de... puede ser esta cerrada. Debe ser esa la cerrada. Un conjunto de 6 casas. De 6 casas, 3 de un lado, 3 del otro, y ahí se meten. Y ahí llegan los marinos. Accionaron granadas en el... Sí, tuvieron que lanzar este una granada porque estos cuates estaban dándole... Hay algunos bueno, datos... Bueno, defendiéndose como gatos... Bueno, nada más que estaban en la azotea, ¿no? Exacto. Tirándole a los, cuando a los cae el granadazo salen corriendo, ya no pudieron detener a más, pero créanme que va a haber más detenidos al respecto, y esto nos da cierta tranquilidad de que no se vuelva a reagrupar este cártel y siga operando. Que habrá otros, y esto no es más que una parte de lo mucho que tenemos contaminado en esa región esa zona del estado. Del Triángulo Rojo, prácticamente, fíjense nada más, para quienes ubican bien esta zona, es desde la Resurrección de Puebla. Así es. Pues estos cuates estaban prácticamente adentro de Puebla, ¿sí? Desde la Resurrección, Santa María, Xonacatepec, San Miguel Espejo, hasta pasar la caseta de Amozoc y bueno, lo que le sigue, ¿no? Hasta llegar Tepeaca y todo eso, ¿no? Pero toda esa zona... Pero todo está contaminado. Todo está contaminado. Entonces, bueno, hay que aplaudir que les pegaron a estos, pero para poderlo erradicar tendríamos que... O sea, no sé cuántas cientos, espero no que ahí quede y no sean miles, pero cientos de personas en Puebla, con muchas probabilidades, estemos hablando de miles, estén involucrados en el tema del huachicol. Como el fenómeno del cultivo de la amapola en Guerrero, el cultivo de la marihuana en Sinaloa, como No, hombre, este Tamaulipas. Bueno, o sea, bueno, es un cáncer. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Les podemos decir que todavía la Marina buscó la posibilidad de agarrar a, no sé si 5, 10, 15 más. Y les voy a decir una cosa. Mis respetos para los marinos, ¿sí? Que de verdad se juegan la vida. 16 elementos fueron los que actuaron en este operativo. Solo 16. Y mientras del otro, digamos, del lado delincuencial, fueron abatidos 8 y los demás salieron corriendo. A lo mejor estamos hablando de unos 20 en total de los principales, porque los halcones están digamos, en los círculos un poco más lejanos, quizá unos 2, 3 kilómetros de distancia, pero los que formaban parte del grupo de sicarios, 20. Todos 8 muertos, los demás salieron corriendo, y de los elementos de la Marina, solo por ahí, uno de ellos con un rozón de bala. Un ligero rozón. O sea, la verdad es que afortunadamente, porque son gente, son héroes anónimos, ¿sí? Que pueden cometer a veces errores. No estamos hablando de ellos. Ellos, fue un operativo, o sea, limpio. Pero al día siguiente, a ellos, quizá les dan un día de descanso, 2, y les hablan y les dicen, ahora concéntrate en tal lado, porque vamos a esta. O sea, no es, ya lo logramos, y ya descansas y es ya me gané la gloria. No, en 2 días te estás volviendo cabrón a jugar la vida. Hijo de la chida. O sea, está muy cañón. Muy cañón. Y sus familias que estén todo el tiempo pensando, ¿lo volveré a ver? Es la vida de esos marinos que no... Ahora, no son todos los marinos, no son... O sea, son miembros de grupos de operaciones especiales, fuerzas especiales les llaman, que están prácticamente hechos para la guerra. Entrenados para eso. Sí, impresionante. Mis respetos para ellos, mi reconocimiento, y me parece que cuando ustedes vean un marino, de verdad, que reconózcanles que gracias a ellos, porque nuestras policías están infestadas, la verdad es que gracias a ellos las cosas no están peor en México. Podrían estar peor, desde luego. Sin duda. Bueno, vámonos. Pues vámonos. Hasta mañana, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.